Verde, que te quiero verde, es el lema de la campaña nacional de reforestación que inició el gobierno de Nicaragua con la participación del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, Instituto Nacional Forestal INAFOR, Movimiento Ambientalista Guardabarranco y el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER. Tenemos como objetivo reforestar, restaurar y proteger nuestros recursos naturales, ¿verdad? Pues queremos destacar en este lanzamiento nacional las metas importantes y el trabajo que se ha venido haciendo, articulado desde las comunidades. Tenemos metas importantes como los 26 millones de plantas, que eso es un logro que se ha hecho a través del trabajo comunitario. Queremos destacar más de 2.000 viveristas comunitarios, quienes están aportando su tiempo, también ese reconocimiento al cuidado más de la madre tierra, más de 500 escuelas trabajando en los viveros, 16 instituciones de gobierno trabajando también en los viveros institucionales, nuestras alcaldías del Poder Ciudadano trabajando con los viveros del pueblo, más de 150 viveros. Es decir, una meta que hemos logrado a esta fecha de 3.500 viveros para la producción de 26 millones de plantas. El Movimiento Ambientalista Guardabarranco, al Ministerio de la Juventud, que hemos venido ya alcanzando la primera etapa, ya tenemos más de 3.000 viveros preparados que están con esa reproducción permanente de esas jornadas de reforestación simultáneas que ahora se van a realizar en todo el país. El compromiso del Movimiento Ambientalista Guardabarranco es movilizar a toda la juventud, a la invitación abierta a todas las juventud, que con la bendición de la lluvia es el tiempo para sembrar y florecer. Mayo nos trae esa agua clara, esa agua santa, y es precisamente para poder sembrar todas aquellas áreas verdes que han sido afectadas por los incendios forestales, todas aquellas áreas que debemos de recuperar a través de lo que es la siembra de árboles frutales, ornamentales, también medicinales, precisamente forman parte de esta campaña. La meta establecida de la campaña es la plantación de 26 millones de árboles en sus diferentes especies, así como el establecimiento de viveros, el involucramiento de las familias y la reforestación, todas las áreas protegidas, ríos y parcelas de las familias y pueblos originarios.